tal, amigos y amigas televidentes? Les saluda Liz Escoto y les damos la bienvenida a nuestro programa Desde el Parlamento, en el cual estaremos conversando sobre un tema fundamental para la zona rural del país, y es precisamente el rol del nuevo FICE en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural. Estos proyectos básicamente es una orientación del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, y por eso es que hemos invitado hoy al estudio al compañero Virgilio Bravo Plata. Él es el director del nuevo FICE. Muchas gracias, compañero, por acompañarnos hoy. Muchas gracias, y también muy agradecido de ponerlo en contacto con la población, y también que tiene alcance a nivel rural también. Sí, y es fundamental conocer un poco sobre el avance que hay en cuanto al programa que se está ejecutando por parte del nuevo FICE en este sentido de agua y saneamiento, algo que por muchos años estuvo descuidada hasta que asumió el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional. Si me habla un poco, ¿hasta dónde hemos logrado avanzar con este programa de sostenibilidad de agua y saneamiento rural? Sí, efectivamente, como lo planteas, hay un sueño histórico de las comunidades rurales de acceder a los servicios, a todos los servicios que brinda nuestro gobierno. Y en la primera etapa de la revolución fue truncado, pues, porque todos los escenarios que tuvimos la guerra, pues, fueron en el campo. Entonces este esfuerzo, lamentablemente, pues, fue postergado. En la segunda etapa de nuestra revolución, el nuevo FICE inicia con un modelo de trabajo distinto al que tenemos actualmente. Se le llamaba ejecución de proyectos multisectoriales, es decir, no solo estábamos enfocados en el tema del agua y el saneamiento, pero en el 2007 ya teníamos nosotros una brecha elevadísima. Más del 73% de la población rural no tenía acceso al agua y al saneamiento digno, como lo plantea nuestro gobierno. Entonces, a raíz del Programa Nacional de Desarrollo Humano, que antes era un plan nacional, ahora lo convertimos, nuestro gobierno lo convierte en un programa nacional donde están todos los sectores del país involucrados, tenemos el sector de agua y saneamiento urbano y rural, el sector de agua y saneamiento, que en la parte urbana lo lleva ENACAL, es el que se encarga de llevar el suministro de agua y alcantarillado sanitario, como lo está haciendo. Hasta tenemos entendido que sus metas en un par de años llegan al 93% de cobertura a nivel nacional. Y a nivel rural nos corresponde a nosotros como institución el nuevo FICE. Entonces, a partir del 2012 cambia un poco la modalidad y comenzamos nosotros con mayor esfuerzo a desarrollar proyectos de infraestructura social básica, comunitaria, como le llamamos, porque ese es lo que lo difiere, porque en el concepto que tenemos nosotros, que es integral a nivel rural, entonces se involucra mucho la comunidad. Desde la gestión inicial, es decir, la demanda, inician con la demanda, identifican la demanda, precisamente porque ellos, es una demanda sentida. No tener agua potable, digamos, en la casa, en el hogar, con calidad, con continuidad deseada, es una demanda histórica. Podemos decir, antes, ¿cómo hacía la gente? Sencillamente, las comunidades rurales se abastecían de manantiales, de ríos, no se garantizaba la calidad del vital líquido, y además lo peor era de que había mucho distanciamiento entre el lugar donde las mujeres, en este caso, que son las que demandan, requieren el mayor uso del agua potable, entonces ellas tenían que trasladarse distancias, qué sé yo, kilométricas en el mayor de los casos, y sobre todo las niñas y los niños que las acompañaban, pues, para que también trajeran sus tarantines, como decimos nosotros, llenos de agua después de una jornada de lavar la ropa, qué sé yo. Entonces es el tema del agua rural en nuestro país viene a resolver varios problemas. Nosotros, en el Programa Nacional de Desarrollo Humano, que está íntimamente vinculada a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que es un compromiso que tenemos como país, que las Naciones Unidas hablaron en la primera etapa del 2000 al 2015, ellos mencionaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Nosotros, al 2015, al 2030, tenemos las nuevas metas, tenemos
169 metas, que donde están involucrados 55 metas que tienen que ver con agua y saneamiento urbano y rural. Y estas 55 metas que están identificadas en los ODS, específicamente en el objetivo número 6, pero también tienen un vínculo en los primeros 5 objetivos. En el objetivo número 1 de los ODS estamos hablando de reducir, erradicar la pobreza. Entonces, si se hace inversión en agua potable, entonces también intervenimos en el tema de la erradicación de la pobreza. Pero también hablamos del objetivo número 2, que tiene que ver con el hambre cero, dicen. Entonces, erradicar en el país, como lo estamos haciendo a nivel rural, donde en coordinación con diferentes instituciones, la familia tiene acceso a la alimentación, los niños en escuela con sus meriendas escolares, es decir, es un esfuerzo del objetivo número 2, cumplimos con esas metas. El objetivo número 3 está relacionado con el tema de la salud, que también tiene un vínculo, el agua está vinculado al tema, asociado al tema de la salud. Si invertimos y hacemos proyectos de saneamiento en las comunidades, estamos directamente relacionándolo, pues, para que la gente, los niños sobre todo, y las enfermedades infectocontagiosas, pues no las tengamos a la luz del día. Y más sobre todo este tema del contexto que tenemos de la pandemia, nosotros tenemos como filosofía de que si vamos a llevar el vital líquido, también está acompañado de una serie de capacitaciones, de desarrollo de capacidades a nivel de los comités de agua potable y saneamiento, pero también de toda la comunidad, para que ellos implementen medidas higiénico-sanitarias para prevenir cualquier tipo de enfermedad. Como te digo, vale la pena mencionarlo porque ya está dentro del contexto. Entonces estamos hablando del objetivo número 1, que es erradicación de la pobreza, el número 2, que tiene que ver con el hambre cero, el 3, que tiene que ver con la salud, el 4, que tiene que ver con la educación. Se dice que las estadísticas mencionan de que el 15% de la población de los niños llegan, se aumenta en esa cantidad, en ese porcentaje, la asistencia a la escuela de los niños, porque ya el niño ya tiene el agua en su casa y no tiene que irla a trasladar. A veces por el hecho de irla a trasladar, se le daba la tarea de que antes de irse a la escuela tenía que llenar el cántaro, tenía que llenar el barril. Entonces eso le llegaba, le agarraba a la tarde, sencillamente a veces no iba, y entonces eso tenía una incidencia negativa, pues, en la asistencia escolar. Teniendo agua, entonces el niño, los niñas, niños y todas las personas también que están involucradas alrededor del tema de la educación, como los maestros, entonces eso se garantiza. El número 5 está relacionado a la equidad de género, es decir, se mejoran las relaciones entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque históricamente esta actividad está orientada a que la deben de realizar las mujeres. Entonces ahora nosotros lo que decimos es de que hay un equilibrio, porque en las capacitaciones está participando los hombres y las mujeres, y estamos viendo de que hay una mejoría en la calidad de vida también de manera general. Entonces estás hablando de 55 metas de los ODS que están íntimamente vinculadas al Programa Nacional de Desarrollo Humano, y a eso es que nosotros le llamamos la revolución permanente, porque aquí estamos cerrando este mes con el 41 aniversario de nuestra revolución, y donde se hace, se patentiza, se pone de manifiesto lo que realmente fue el sueño de las personas que lucharon, nuestros héroes y mártires. Por ejemplo, en 1969 que se escribe el programa histórico, eso lo estamos llevando a cabo como gobierno, y a nosotros nos corresponde, como te decía, el tema del agua. ¿De cuánto es hasta ahora la cobertura de agua y saneamiento nacional rural? Entonces, nosotros, como te decía, del 2012 para acá, hemos llegado de ese 27% de cobertura que lo encontramos, uh-huh, y lo hemos duplicado y un poquito más. Tenemos el 55% de cobertura. Es decir, tenemos una brecha todavía, pero tenemos una estrategia en los próximos 10 años, y esta ha sido consensuada, pues, con diferentes instancias, las fuentes de financiamiento sobre todo, y donde están interesados para que nosotros podamos intervenir. Por ejemplo, 3.9 millones, como ves en la gráfica, es la población rural. Casi 4 millones de la población está en el campo. Es decir, nosotros tenemos que contribuir mucho, y como lo está haciendo nuestro gobierno, porque el principal enfoque del gobierno es
se está centrado en la gente. Entonces estamos abocados a esos 3.9 millones. Tenemos 7.141 comunidades rurales y tenemos hasta ahora 3.131 comités de agua potable y saneamiento. Es la instancia comunitaria que se encarga de todo el ciclo prácticamente del proyecto, porque desde pensarlo, desde hacer la gestión desde la demanda, llegar a la municipalidad y después lograr de que se incorpore en una cartera de proyecto. Eso es lo que hace el Comité de Agua Potable y Saneamiento. Y hasta ahora llevamos nosotros casi 6.100 sistemas de agua potable y saneamiento, y a nivel de las municipalidades tenemos 151 municipalidades tenemos unidades municipales de agua y saneamiento. Es decir, además de estar la dirección de proyectos, está la dirección de planificación, está el catastro, también tenemos una unidad municipal de agua y saneamiento, porque llevar al municipio este tema y con ese nivel de importancia, también el gobierno municipal le coloca ese nivel de importancia y se conforma esa unidad que nosotros desde la instancia nacional y además con la colaboración interinstitucional fortalecemos a las unidades municipales, pero también a los comités de agua potable y saneamiento. Como ves ahí, a nivel de agua potable estamos en el 55% y a nivel de saneamiento nosotros estamos más bajo. ¿Qué significa? La brecha que tenemos a nivel es del 45% en agua y el 49%. ¿Qué significa? ¿Por qué está más bajo el saneamiento? Porque anteriormente había un enfoque de trabajo de que teníamos que se trabajaba mucho con letrina. Nosotros ya queremos declararle la guerra, podríamos decir, a las letrinas. No más letrina, no es la guerra, es sencillamente en la mente de la gente, en la mente de los que piensan qué tipo de soluciones tenemos que dar a la comunidad. Nosotros tenemos que pensar de ahora con arrastre hidráulico, es decir, las comunidades rurales también tienen el derecho de tener inodoro a nivel y con sistema de tratamiento a nivel rural. Entonces, nosotros hasta ahora, fíjate bien en la lámina, nosotros tenemos esa cantidad de proyectos, tenemos pozos, tenemos 28.000 últimamente, con las últimas intervenciones, nosotros hemos llegado a más de 28 mil nuevas conexiones. Significa 28 mil familias que ya tienen en los últimos años de intervención. Hemos también rehabilitado más de 2 mil sistemas y tenemos casi 20 mil nuevas unidades de saneamiento y un poco más de 1.300 conexiones de alcantarillado sanitario, sistemas condominial que le llamamos nosotros. Eso es un experiencia nueva y esa la pensamos replicar a partir de ahora, pues. Entonces el impacto que hemos tenido es en casi 210 mil protagonistas de agua potable y casi 119 mil protagonistas de saneamiento, el impacto de los últimos años. Y también tenemos casi 42 mil familias con agua potable, 23.750 familias con saneamiento y mantenemos, como te decía, esa cobertura, que tenemos una estrategia para eso, pues para poderla lograr. Antes nosotros hacíamos proyectos por la comunidad, es decir, la comunidad se organizaba y hacía una gestión y entonces era muy pequeñita la unidad territorial que se impactaba. Ahora el nuevo enfoque es no es la comunidad, no es la unidad territorial, sino que es la unidad hidrológica. Es decir, dependiendo de la fuente, nosotros podemos abarcar, con un solo proyecto, podemos abarcar, como lo vamos a lograr próximamente, con un esfuerzo, con una colaboración que vamos a tener con los hermanos coreanos, donde vamos a impactar en Masaya y en Catarina, en dos municipios, pero 9 comunidades con un proyecto, con un solo proyecto que anda alrededor de los 5 millones, donde vamos, solo ahí, en ese proyecto, vamos a tener un impacto en protagonistas de más de 16 mil protagonistas. Entonces la estrategia va a ser con proyectos más grandes, proyectos macro, en comparación con Enacal, son menores, pues, porque una ciudad a nivel urbano, pues, son casi 30, 25 millones. Nosotros vamos a tener con ese nuevo enfoque de trabajo poder llegar a atacar la cobertura y acercarnos al cumplimiento del 100% de la meta que tenemos como compromiso ante
los organismos internacionales, ante las Naciones Unidas, donde los organismos internacionales de cooperación, organismos bilaterales, organismos multilaterales también están comprometidos con las Naciones Unidas para poder financiar esos proyectos a los países que, como nosotros, estamos, no lo podemos hacer solo, eso lo tenemos claro. Pero tenemos un horizonte temporal y espacial claro, pues, porque también debemos de tomar en cuenta que las condiciones de la costa caribe que nosotros impactamos en los últimos 2 años son distintas a las del Pacífico, y dentro del Pacífico hay diferencias entre lo que es el corredor seco, por ejemplo, el centro sur, la parte oriente del país. Entonces tenemos ese horizonte espacial también claro, pues, para poder nosotros rayar sobre eso, la cubrir y cumplir con la demanda que tenemos, el compromiso que tenemos como gobierno con la gente sobre todo, pues, porque antes había una situación de que no se podía invertir en una comunidad si no era viable desde el punto de vista de rentabilidad. La rentabilidad estaba íntimamente relacionada en el costo de la inversión versus la cantidad de gente que se iba a favorecer, que iban a protagonizar esa inversión. Nuestro gobierno dice: aquí no vamos a escatimar ni esfuerzo ni recursos para poderle llegar a la gente. Entonces nosotros, a partir de ahora, ahí vemos el comportamiento. Los últimos proyectos que hemos tenido nosotros con Aguazán, con COSUDE, tuvimos 34 proyectos, 200 y pico proyectos con el Banco Mundial, 74 proyectos con PROSAR, que también es el Banco Mundial, y actualmente tenemos una cartera activa de 126 proyectos con el Banco Centroamericano de Integración Económica. Es decir, esas son las 4 fuentes de financiamiento con las que hemos venido trabajando en los últimos años. Estamos hablando del 12, como te decía, el mayor énfasis del 2012 a la fecha, y tenemos la perspectiva con otras alianzas que estamos haciendo. Nuestro gobierno es abierto con algunas ONG, organizaciones no gubernamentales, que están interesadas en apoyar el Programa Nacional de Desarrollo Humano, que no tienen ningún otro interés más que desarrollar las comunidades rurales. Entonces también nosotros establecemos esa alianza con los gobiernos municipales, con estas ONG que tienen mucho tiempo de estar aquí y que están interesadas también en resolver en conjunto la problemática. Entonces tenemos con la RASNIC, tenemos un convenio de colaboración, y donde ellos ya nos han dicho de que están interesados también, como te decía y repito, alinearse al Programa Nacional de Desarrollo Humano. Quisiera retomar un par de elementos que usted ha planteado, y uno es este modelo de alianza, y por otro lado los cambios significativos en cuanto a la calidad de vida que ha traído para las familias de las zonas rurales. Entiendo que esto ha implicado también un cambio adicional, y es ese interés de los comunitarios por ser el protagonista de estos proyectos, porque no es el gobierno, sino que le dan esas herramientas para que ellos puedan avanzar en cuanto a la cobertura que hay de agua, a esa necesidad histórica que usted planteaba. ¿Cómo han conseguido hacer ese cambio? Porque usted me habla, por ejemplo, de los comunitarios llegando a gestionar el proyecto. Ya no es el gobierno que llega ahí, sino que ellos también tienen la libertad de llegar y solicitar. Así es. Yo pongo el ejemplo de la famosa pirámide de Abraham Maslow. Sí. 1909 para acá, desde hace más de 100 años, él empezó a hablar de las necesidades humanas, las ilustraba, pues, en una pirámide donde estaban las necesidades básicas y las necesidades de expansión, le llamaba. Las necesidades básicas son las necesidades fisiológicas y las necesidades de seguridad. Entonces, en ese pensamiento, pero con un enfoque distinto, porque no es lo mismo la necesidad que el derecho. Entonces, sí, el Maslow hablaba de las necesidades básicas, las necesidades fisiológicas, las necesidades de seguridad, que es como las necesidades básicas. Pero también estaban las necesidades sociales, las necesidades de autoestima y las necesidades de autorrealización personal, que estaban en la cúpula, que eran más pequeñitas. Entonces, nuestro gobierno, con un enfoque distinto, le da una vuelta y decimos: son derechos humanos básicos, es decir, las necesidades que le llamaban necesidades fisiológicas, como comer, la alimentación, como dormir, y hacer todas las necesidades básicas que nosotros conocemos, ese es un derecho humano. Sí. Esa es la diferencia. Y cuando hablamos de derechos humanos, estamos hablando de la gente, porque, como te decía, antes era una condición
se establecían un techo, un umbral económico para determinar dónde íbamos a llegar. Por eso es que había ese gran sesgo. Y a la gente se le llegaba anteriormente con un enfoque neoliberal de rentabilidad, se le decía que la gente se tenía que conformar. Si le llevaban una letrina y se la dejaban a la orilla de la casa, el sentadero que le llamamos nosotros y la plancha, ahí se la dejaban, y a ver si la gente después en cualquier momento se encargaba de hacer el hueco y después hacerle el forro y el techo, qué sé yo. No, nosotros estamos pensando en la dignidad de la gente. Este gobierno habla de la dignidad y se le lleva la solución que él en algún momento dijo y pensó de que esa tenía que ser. Por nosotros queremos darle un giro, por ejemplo, al tema de las letrinas, porque históricamente estas letrinas tienen una duración de 3 años, dilatan en colmatarse, es decir, llenarse, y tenés que hacer otra inversión. Por eso es que alrededor de 3 años se baja el tema de la cobertura. Sí. Sin embargo, si nosotros invertimos un poco más, tal vez invertimos el doble de esa solución, entonces en modelos o en soluciones de arrastre hidráulico, nosotros vamos a tener 5 veces más la vida útil, o probablemente más tiempo, porque hay condiciones higiénicas. Ya el niño, normalmente la letrina está a cierta distancia de la casa, en la noche se exponen a una situación, hay un riesgo en el tema de un animal o esto, o puede ser de otro tipo de cosas, por ejemplo, hasta abuso. Las estadísticas dicen de que a veces la violencia, este tipo de violencia, que es el abuso sexual, por ejemplo, está, y las estadísticas te dicen que mayoritariamente están en la misma familia. Entonces, a veces, cuando hay ese tipo de condiciones, y cuando nosotros la solución se la llevamos a la casa, están adentro, tenemos el inodoro donde hay mayor condiciones higiénicas, pero además hay otros elementos. Después de que tenemos la letrina, la gente cuando ve de que la solución está comparativamente hablando mejor ese espacio que el resto de la casa, entonces también se le prende la luz a la familia, y entonces ellos aspiran a mejorar también el resto de la casa, entonces ya van mejorando, ya le ponen la ducha. Entonces no todo se le puede dar, y se ha demostrado en algunas comunidades de que la gente ya destina el chanchito que está engordando, y dice, este chanchito lo vamos a destinar pues para ponerle el piso a una parte, al primer cuarto. Entonces eso es, le llamamos nosotros, el menú aspiracional. La gente tiene derecho a aspirar igual. El formato de las comunidades rurales cada día se parece más al urbano. Es decir, ¿por qué? Porque no hay ninguna diferencia. Nuestro gobierno no establece ninguna diferencia entre lo urbano y lo rural. Claro, y eso me da pie para que luego de la siguiente pausa nosotros abordemos las innovaciones tecnológicas que han sido posibles gracias a este programa. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que continúe con nosotros. Ya volvemos con más de su programa desde el Parlamento. Evitemos daños al medio ambiente y a nuestra salud. No botemos basura en la vía pública. Recordá, la Ley General del Medio Ambiente y los Recursos Naturales y sus reformas establece en su artículo 119 que todos tenemos derecho a disfrutar de un ambiente sano, de los paisajes naturales y el deber de contribuir a su preservación. Un mensaje de la Asamblea Nacional. En Nicaragua, listo para recorrerlo y disfrutarlo ahora. La colorida, histórica y colonial Granada. Al llegar a la Gran Sultana, da un paseo en coche por las calles empedradas de la ciudad y sé testigo de casi 5 siglos de historia. Compartí con su gente amable y pintoresca y disfruta de un sabroso vigorón en el Parque Central, desde donde se aprecia su catedral. La famosa calle La Calzada, célebre por sus bares y restaurantes, donde la fiesta no tiene hora. Y si la palabra aventura te acelera el corazón, recorre la ciudad en bicicleta, hace canopy o camina por los senderos del volcán Mombacho. Surca el Cocibolca, adornado por más de 300 isletas resguardadas por el Mombacho.
Nicaragua toda dulce, con amor para vos. Para evitar el contagio del COVID-19, procuremos mantener al menos 1.5 metros de distancia entre cada persona, sobre todo cuando una de ellas presente síntomas de resfrío. Constitución Política de la República de Nicaragua. Economía Nacional, Reforma Agraria y Finanzas Públicas. Reforma Agraria. Artículo 107. La reforma agraria eliminará el latifundio ocioso y se hará prioritariamente con tierras del Estado. Cuando la expropiación de latifundios ociosos afecte a propietarios privados, se hará cumpliendo con lo estipulado en el artículo 44 de esta Constitución. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. Y en la primera parte del programa estábamos conversando un poco sobre ese rol que ha tenido el nuevo FICE en la ejecución de proyectos de saneamiento y de agua en la zona rural. Esto como parte de ese interés del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de restituir derechos fundamentales de los nicaragüenses. Vamos a compartirle en estos momentos para que ustedes puedan ver precisamente estos avances que se han conseguido con el programa de saneamiento y agua rural que impulsa el nuevo FICE. En la segunda etapa de la revolución, desde el 2007, el nuevo FICE ha venido teniendo cada vez más presencia en el área rural del país, garantizando a las familias nicaragüenses un servicio de agua potable y saneamiento digno, priorizando los segmentos más pobres de la población y algunos sectores que nunca habían contado con esos servicios, como las regiones autónomas de la Costa Caribe. Ese ha sido el mandato que le fue encomendado al nuevo FICE por parte del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, que dirigen el presidente Daniel y la vicepresidenta Rosario. Y el cumplimiento de este mandato lo confirman quienes están más cerca de los protagonistas rurales. La misión que le ha encomendado nuestro presidente y nuestra vicepresidenta, Daniel y Rosario, es a esta gran institución, ¿verdad?, que ha venido jugando su papel en todos los momentos, con nuevas visiones desde el año 2007, cuando retomamos el poder nacional, y que ahora pues nos aprestamos a dar nuevos pasos. Tienen la visión del nivel central para planificar directamente en todo el territorio, pero la cercanía la tenemos nosotros con las comunidades, y eso es lo que nos va a permitir dialécticamente conjugar bien la visión global con la localidad del problema o de la solución. Y para nosotros como León, primera capital de la revolución, sentimos que este es un reto y un desafío, y que nos acompañen ustedes nuevamente es para nosotros una bendición. A darnos nosotros una pauta para tener una estrecha relación con las comunidades y explicarles qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, y eso es gracias a esa voluntad política de nuestro gobierno, el comandante Daniel, nuestra vicepresidenta, la compañera Rosario, y el éxito siempre ha estado a través de este modelo de respuesta rápida, porque cada uno de los esfuerzos, proyectos y políticas que impulsa nuestro gobierno ha sido una relación interinstitucional. Por lo tanto, estos temas de agua y saneamiento viene a llevar alegría, bienestar a todas las comunidades y a todas las familias. En la última década, el nuevo FICE, a través de algunos programas de inversión como el proyecto de abastecimiento de agua y saneamiento en zonas rurales Prasnica y el proyecto de adaptación al cambio climático en el sector de agua y saneamiento Prosar, ambos con el acompañamiento del Banco Mundial, ha contribuido significativamente al aumento de estos importantes servicios en las zonas rurales del país. Del 2012 a la fecha, el nuevo FICE ha ejecutado más de 400 proyectos de agua potable y saneamiento, mejorando la calidad de vida de más de 200.000 protagonistas en las comunidades rurales. Estamos muy contentos y felices porque nosotros íbamos a lavar nuestra ropa a diario. La recogíamos a la semana, íbamos a 1.5 kilómetros a lavar con un saco de ropa, y eso
Era un sufrimiento que pasábamos y ahora nos sentimos muy felices por tener nuestra agua dentro de nuestra casa. Le agradecemos a nuestro gobierno que se ha preocupado por las comunidades pobres, donde somos sufridos, ¿verdad? Y es el buen gobierno que tenemos que mira todas estas cosas que nosotros necesitamos como familia en el campo. Teníamos años atrás haciendo unos mini proyectitos con la municipalidad, luchando para tratar que hubiera el vital líquido, ¿verdad? Que era el agua para la comunidad. Ahora sí tenemos un agua segura, un agua apta para el consumo de los pobladores de esta comunidad. Íbamos largo allí a un pozo, pero largo, sí. Y entonces cuesta y ahora ya me siento alegre yo porque ya tenemos el agua allí cerquita. La misión del gobierno a través del nuevo FICE no consiste solo en cerrar la brecha en el acceso al agua segura y saneamiento, sino en promover una nueva cultura de protección de los recursos hídricos, su uso racional y la responsabilidad ciudadana de la autosostenibilidad de los sistemas. En ese sentido, el nuevo FICE mantiene capacitación permanente y ha priorizado el empoderamiento de hombres y mujeres, entregando la administración, operación y mantenimiento de los sistemas a las comunidades rurales y ampliando su participación en la identificación de las soluciones y ejecución de los proyectos. Dentro del protagonismo de la familia son las comunidades los que van a estar al frente en la formulación de sus propias propuestas en base a las necesidades reales que ellos tengan, y como gobiernos locales nosotros estaríamos jugando nuestro rol de ser facilitadores. Tenemos compromiso con las familias de llevar agua, porque agua es vida de las familias y más se beneficia para las mujeres, porque nosotras las mujeres somos las que más sufrimos cuando los pozos no están cerca de las casas. El nuevo FICE para nosotros es una institución vital, es una institución de mucha importancia para el desarrollo humano, para el desarrollo de nuestros municipios, para garantizar calidad de vida a las familias nicaragüenses. Y podemos nosotros como alcaldía, nuestro compromiso verdaderamente es impulsar y llevar a la práctica y además ser complementario con el FICE, que ha venido trabajando con nosotros en el tema especial, ¿verdad?, que es lo que es el tema de agua y saneamiento, importante para nosotros en nuestras comunidades rurales donde están establecidos los CAP. El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, en su Programa Nacional de Desarrollo Humano, establece el sector de agua y saneamiento como uno de los ejes y programas fundamentales, en concordancia con el Objetivo 6 de Desarrollo Sostenible, relacionado con el acceso universal de estos importantes servicios como derechos fundamentales de los seres humanos. Hoy nuestro buen gobierno continúa firme en su compromiso de garantizar los derechos de cada uno de los nicaragüenses, incluyendo el acceso al vital líquido y a servicios sanitarios eficientes. Y bueno, como pudimos observar, estos son algunos de los avances que se han logrado con este programa de agua y saneamiento rural ejecutado por el nuevo FICE. Y hay un elemento que me llama la atención, o sea, bueno, la gente se siente empoderada de estos proyectos, siente el beneficio que les está llegando, pero también esto entiendo que les ha llevado a innovar en la tecnología. Si me habla un poco sobre cuál es el progreso que se ha conseguido en este sentido. Sí, esto nosotros lo hemos establecido algunos convenios con la universidad, la Universidad Nacional de Ingeniería, por ejemplo. Hemos establecido convenios, como te decía, con algunas ONG que tienen unas experiencias novedosas sobre el tema, que están organizadas alrededor de las RASNIC, como Water for People, Water Aid, World Vision, incluso, que tienen, que nos han dado algunas muestras de algunas innovaciones que han hecho. Entonces nosotros lo que hacemos es retomarlo más nuestras propias investigaciones que se ha hecho. El nuevo FICE tiene una unidad que se encarga de hacer investigaciones sobre el tema de saneamiento, porque el tema de saneamiento es una cuestión bastante compleja. Sí. Es decir, no solo es que la persona llegue al lugar y resuelva su necesidad, sino que también es el impacto que tiene el tipo de solución en el medio ambiente, pero también sobre los acuíferos. Entonces nosotros ahora estamos retomando muchas experiencias, muchas
con esos convenios de colaboración donde ahí se nos dan a conocer nuevas tecnologías de arrastre hidráulico, por ejemplo, y esas son un poco, como decíamos, el costo un poco más alto, pero la vida útil es mucho mayor. Entonces, eso es la ventaja, pues, de tener también en nuestro modelo de trabajo las relaciones a nivel local, a nivel con los gobiernos municipales, pero también con algunas ONG que tienen presencia en el territorio. No es que ellos nos dicen qué tipo de solución, o como decía la alcaldesa de Somoto, no es que nosotros le llevamos la propuesta a las comunidades, le ofrecemos una serie de soluciones y ellos son los que se encargan de tomar la decisión cuál es la más recomendable de acuerdo a su realidad, a su propia realidad, porque también tenemos algunos lugares donde prácticamente vamos a continuar con las letrinas, pero le llamamos un concepto distinto, las letrinas mejoradas, es decir, ya con un sistema de tratamiento, y ya no es la tradicional aquella de que se hacía un hueco y después todas las decretas pues estaban servidas y la deposición pues al aire libre, pues prácticamente. Entonces ahora hay muchos cuidados que nosotros estamos resolviendo, y como te digo, hay investigaciones y hay mucho apoyo de las fuentes de financiamiento, porque en los convenios que establecemos con estas fuentes de financiamiento siempre se incluye el componente de fortalecimiento institucional, el componente de investigaciones, etcétera. Entonces, por eso es que a veces eso no se ve, muchas cosas no se ven en las comunidades. Pero sí nosotros como facilitadores, como la relación, por ejemplo, que tenemos con el INAA, que es el órgano rector que existe en nuestro país, entonces tiene una incidencia grande en los comités de potabilizamiento, de saneamiento, pero también eso no se ve, pero tiene una incidencia grande. Por ejemplo, la ley que tiene, hay una serie de beneficios que establece la ley 722 para que una vez que estén organizados, hagan uso, por ejemplo, para que los costos de energía sean mucho más favorables, hay un porcentaje que se disminuye, pero también desarrollan capacidades, el INAA en los CAPS, para el cálculo de la tarifa, para la administración. Nosotros apoyamos a los gobiernos municipales para que también ellos le den apoyo para el tema de la administración, la operación y el mantenimiento de los sistemas, para que siempre tengan esa durabilidad deseada, que es de 25 a 30 años. Ese es lo que nosotros proyectamos, pues, para que como vida útil de los sistemas. Entonces, sistemas de agua potable, que tenemos modalidades de los MAVE, que son mini acueductos con bombeo eléctrico, estamos los mini acueductos por gravedad, son las más otras tecnologías que están por desarrollarse, están íntimamente relacionadas con un enfoque integral a las soluciones de saneamiento, y estas soluciones de saneamiento con nuevas tecnologías son las que van a permitir vivir en un ambiente mejor y que al final se resume en calidad de vida, pues, para las comunidades rurales. ¿Y cómo logran ese control de calidad, por ejemplo, en el caso del agua, que usted dice, bueno, sí, hay cinco elementos importantes que incluso inician con la letra C. Lo primero es el tema de la cobertura. En una comunidad no puede ser de que hayan 300 familias y solo le lleguemos a 250. La cobertura es para toda la familia. Y además se proyecta que en 25 años esa comunidad se crezca el doble. Entonces ya identificamos la cantidad, que es el segundo elemento. Es decir, ese pozo, la productividad de ese pozo o la fuente tiene que estar proyectada en que le tiene que dar, suministrar al doble de la población, por proyectándola a 25 años. Pero porque además se agrega los centros de estudio, ¿no? Sí, se agrega, allí se incorporan también las escuelas, los centros de salud, con todo esto. El otro elemento es la calidad, como decía, hay un sistema de tratamiento, no puede llegar el agua cruda pues a la casa, sino que hay sistemas de tratamiento, la cloración es indispensable, y tenemos otros sistemas mucho más complejos, pues cuando son cuando la fuente es superficial, entonces también hay sistemas mucho más grandes, y hay también un poco de
de protección también para la vida de la gente. También tenemos el tema de la continuidad. Normalmente la gente, lo mínimo que se establece es 16 horas diarias que tenga la gente. Entonces tenemos la cobertura, la cantidad, la calidad, la continuidad y por último el tema de cuidado que le llamamos nosotros, es los temas que son transversales, el tema de las relaciones intrafamiliares, la equidad de género, el cuidado y mantenimiento a la fuente, el cuidado que deben dar, la formación que se le tienen que dar ya a los niños, a las niñas, para que cuiden esa fuente y que sean ellos los que se encarguen de que perdure pues esta fuente. Entonces tenemos 5C, 5 elementos indispensables que están permanentemente acompañados pues con personal que se encarga pues de brindarles la asesoría a los comités de agua. Nosotros tenemos relaciones interinstitucionales donde está también el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud se encarga de hacer el monitoreo de la calidad de agua con un sistema que ya está microlocalizado en los municipios y en las comunidades. Entonces, esto es un apoyo. Cuando el gobierno entra, no llega por separado. En una comunidad, a nosotros nos satisface cuando llega el MEFCA, cuando está el Marena con sus programas, cuando está el INTA con los productores, llega la luz eléctrica, llega el camino, llegan las telecomunicaciones, llega el agua, lo que hacía falta. Entonces, eso es el desarrollo en pequeñito que nosotros vemos en las comunidades, que junto todas esas comunidades en ese plan de desarrollo, el municipio se desarrolla, y si los municipios se desarrolla el país, que es lo que atinadamente ha hecho nuestro gobierno, pensando sobre todo en la gente. Ok, y en este sentido, bueno, usted me mencionaba, por ejemplo, en el caso de las instituciones que entran a trabajar cuando ya llega el agua potable finalmente. ¿Esto es por la gestión de los mismos comunitarios o al hacer la solicitud de la comunidad, ustedes buscan al resto de instituciones para buscar cómo llevar una atención integral? Todas estas instituciones tienen presencia nacional, es natural, es decir, nosotros no lo buscamos, la comunidad lo demandó. Okay. La comunidad siempre es la gestora de su propio desarrollo, no llega el gobierno a desarrollar a la comunidad, es la comunidad la gestora de su propio desarrollo. Okay, y siempre tenemos un tendido territorial de líderes, ahí está la iglesia, ahí está el líder de la escuela, es decir, el maestro, esa persona es un vaso comunicante de llevar y traer información, se recoge información. Ahora tenemos la ventaja de que todo se conoce, es decir, nuestro gobierno tiene un sistema de comunicación que le llega a la comunidad por cualquier vía, ya sea por el teléfono, ya sea por la televisión o por la radio. Entonces la gente está escuchando todos los días más de miles de programas y proyectos que se están desarrollando. Entonces la gente dice, nosotros no nos podemos quedar atrás. Claro. Empezamos y empiezan a ver con quién es el contacto, se identifican el contacto y ahí se forma. Esa es la naturaleza del desarrollo, es decir, a partir de una iniciativa, alguien la escuchó, se reúne con la gente, la plantean, hay eco porque el gobierno tiene esa característica de escuchar a la gente y eso se convierte al final en un aglomerado, en un clúster, como le llamaban antes, pero donde están todas las instituciones y ahí está el desarrollo. La gente, cuando nosotros tuvimos una experiencia, por ejemplo, en Aurora, con la carretera nueva a Bluefield, y ahí la gente comenzaron a desarrollar, donde hicimos el agua, ya estaba la carretera y comenzaron a desarrollarse los negocios, y a partir de los negocios crean demanda, porque esa es la naturaleza. Es decir, siempre se soluciona algo y automáticamente se crea una necesidad. Entonces, y esa es la magia, ¿no? Cuando vos estás pendiente de la demanda del pueblo, de que esas magias también se conviertan en realidad. Vamos a hacer una nueva pausa, pero cuando regresemos quisiera que hablar un poco sobre las proyecciones que hay. Esto es lo que se ha hecho hasta ahora, pero todavía hay trabajo que se va a continuar desarrollando en este sentido. A ustedes, amigos televidentes, les invitamos a que siga con nosotros. Ya volvemos. Thank you.
Lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día es la medida más importante para evitar enfermedades respiratorias, como la provocada por el coronavirus. Prevenir es la mejor medicina. Managua, linda Managua, con destinos novedosos y atractivos. Comienza tu recorrido en el Puerto Salvador Allende, un complejo turístico con una amplia variedad de servicios. Continúa al Paseo Solotlán, la antigua Catedral de Managua, el Palacio Nacional de la Cultura y el Parque Luis Alfonso Velázquez Flores. Es imperdible disfrutar tu deporte favorito en el Polideportivo Alexis Argüello, Complejo de Piscinas Michelle Richardson o en el nuevo Estadio Nacional de Béisbol. Los managuas te dirán que ir a la Loma de Tizcapa es ley. Apreciarás casi toda la capital, incluyendo el lago Solotlán y la península Chiltepe. Pochomil y Masachapa podrían estar en tu recorrido si quieres agregar sol y playa. Por las noches, Managua te tentará con sus inigualables fritangas. Arma tu gira, porque Managua te espera. Nicaragua, toda dulce, con amor para vos. Mi linda Managua, te trenzas muy orgullosa, vas estrenando peinado. Muchas gracias, amigos televidentes, por continuar con nosotros. En este programa hemos estado conversando sobre los avances en la ejecución del programa de agua y saneamiento rural por parte del nuevo FICE, y que es un programa emblemático de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional, pues es un sector que había estado descuidado por muchos años, por casi 16 años, y el gobierno se ha preocupado y han entrado a trabajar de lleno y han dado esa oportunidad, le han abierto ese espacio a la población para que ellos sean los protagonistas de su propio desarrollo. Y además de hablar de todo este avance, de pasar de este 23% de cobertura a un 55% en el caso de agua y un 51% en saneamiento, hay programas, hay proyectos nuevos para continuar impulsando en el país. La tarea no está cumplida todavía, ¿no? Compañero, cuénteme un poco qué proyectos están ahorita previstos ya para ejecutar en sí, en el futuro. Yo te decía de que nosotros con el Banco Centroamericano de Integración Económica, el BESIE, tenemos dos programas donde tenemos 126 proyectos para agua y saneamiento, y tenemos 11 proyectos con el BESIE que tiene que ver todavía con proyectos de infraestructura social básica comunitaria, que recién inauguramos en Sasa una unidad de salud. Vamos a tener en Ninayari otra unidad de salud similar, que anda por 45 millones de Córdoba, como la que recién se inauguró, pero también tenemos lugares para que la gente a la hora de cuando está la inclemencia de la naturaleza fuerte, entonces nosotros tengamos que son las casas, le llamamos nosotros un lugar de multiuso, un espacio de multiuso, porque lo utilizan para aspectos religiosos, para reuniones comunitarias, pero también para guarecerse a la hora de una situación. Entonces también tenemos esos centros comunitarios. Tenemos centros comunitarios, tenemos casa base, subsede de salud. Entonces eso también estamos trabajando, pero el énfasis en agua potable son 126, y también vamos a dar a conocer que 48 de estos proyectos, ya 21 finalizaron, ya recién fueron inaugurados. Ahorita vamos a iniciar con 48, la ejecución de 48 proyectos, de los cuales en los próximos meses nosotros ya vamos a tener la entrega de sitio de cerca de 27, entre 25 y 27 proyectos, y vamos a continuar, porque este tema de la pandemia ahorita nos originó algunos desfases en el tiempo, en la programación, pues porque el organismo que es la fuente de financiamiento, en este caso el BESIE, ellos están trabajando, su modalidad de trabajo es distinta, y entonces han
En otros países, por ejemplo, la sede del BES está en Honduras, entonces la situación allá está bastante complicada, no así en Nicaragua, sin embargo, dependemos de eso y vamos a tener que esperar, pero eso no significa de que no se van a llevar a cabo estos proyectos. Entonces, nosotros tenemos, como te decía, eso es el programa de infraestructura que está en la pantalla, social comunitaria en la Costa Caribe Norte, esas imágenes son los proyectos que ya recién construimos, recién finalizamos. Es decir, ahí son centros multiuso. Ahí ves a ver en Betania, que es como una especie de iglesia bonita, pero ahí el servicio que se brinda allí es para todos. Los otros son centros comunitarios y con muy bonito porque la comunidad no tenía esos espacios para las reuniones y hoy ya cuentan. Tenemos 6 pendientes de eso que te mencionaba. Pero también tenemos la cartera de agua y saneamiento, que es la siguiente lámina. La siguiente lámina, más adelante nosotros vamos a ver los mapas, dónde están estas soluciones que tenemos en el Pacífico. Tenemos en Buaco, tenemos en Chontales, tenemos en Río San Juan, tenemos en Managua, en Masaya, en todo el país, prácticamente ahorita 48 proyectos que se van a ejecutar. En este tramo que hace falta del segundo semestre, ya vamos a tener las comunidades, ya van a ver la acometida de las maquinarias y todas esas cosas, porque ya van a comenzar estos proyectos. Entonces, tenemos 48 proyectos, como te decía, y 51 proyectos que también van a iniciar la formulación. 51 proyectos se van a formular y tenemos también con un modelo de trabajo distinto, que es el que hablaban las autoridades municipales, los alcaldes, mencionaban de que ahora el FICE está más cerca de la comunidad. Nosotros tenemos un tendido de técnicos que están en conjunto con el encargado de la unidad municipal de agua y saneamiento y la comunidad, identificando la nueva demanda bajo un enfoque distinto, un enfoque de cuenca que le llamamos nosotros. Esto bastante alineado al Plan Nacional de Recursos Hídricos, que próximamente pues se va a dar a conocer el impacto que tiene. Nosotros tenemos mucha agua, pero el agua está destinado para fines productivos, para fines industriales y para consumo humano. Nosotros lo que estamos priorizando, nuestro gobierno está priorizando el consumo humano y tenemos muchas fuentes y tenemos posibilidades de macro proyectos también, así como están a nivel urbano, también hayan a nivel rural. Es decir, en los próximos 2 años nosotros vamos a tener una cartera para gestionarla también. Es decir, tenemos proyectos en ejecución, proyectos que van a ejecutarse, proyectos que se van a formular y proyectos que también se van a formular con una nueva cartera y con un nuevo enfoque. Es decir, ya no va a ser por unidades territoriales, es decir, comunidad, sino que va a ser por el referente, va a ser la unidad hidrológica, la fuente de donde vamos a traer el agua para que impacte en mayor número de pobladores, de protagonistas, y entonces sea como más atractivo incluso también para los oferentes, porque a veces cuando ven que son pequeñitos, entonces ellos priorizan otras inversiones que se están haciendo el gobierno. En esta parte de la formulación, entonces hay una participación activa de parte de los comunitarios. Claro, ¿no? Así es. Okay. Cuando se llega en la etapa de la formulación, hay unas asambleas que se llaman, se hacen unas asambleas de concertación, le llamamos nosotros. Hay 3 asambleas. La primera es para hacer el sondeo inicial de la cantidad de pobladores, de la fuente, qué sé yo. Después vamos a una segunda para ya ir identificando qué tipo de soluciones son las que vamos a tener. Y ya se van hablando del cálculo, porque al final la comunidad tiene que asumir el costo de la tarifa. Entonces hay posibilidades de varias fuentes, de hacer las gestiones con el dueño de donde está la fuente para que haya una donación o porque la venda, la alcaldía. Tenemos cómo organizar a la comunidad. Y una tercera asamblea ya es definitiva, donde ya se toman las decisiones sobre lo que se va a ejecutar, a desarrollar en relación al sistema que se va, ya sea de agua y también de saneamiento. Entonces hay previo
y después durante la ejecución siguen las actividades, porque la gente al fin son las que se deben de encargar de darle, de administrar el sistema, es decir, claro, contablemente la tarifa, la recoger la facturación, y también que la gente se responsabilice, que hay una corresponsabilidad en este sentido, pero también la operación, es decir, del sistema, tiene que haber gente especializada. Últimamente con el INDATEC hemos hecho algunas capacitaciones donde son las mujeres que también están dando, además de la administración, también están operando y dando mantenimiento. Es decir, tenemos mujeres plomeras, no es una cosa que se reduce a los hombres. Tenemos una dinámica distinta en las comunidades. Hay comités de agua potable y saneamiento que son pequeñitos, también estamos desarrollando la posibilidad de que hayan asociaciones. Y en algunos casos, cuando el CAPS es un sistema fuerte y que tiene una comunidad grande, entonces lo estamos elevando a categoría de empresa. Uh-huh. Empresas municipales de agua, es decir, con la intervención de la municipalidad, pero también puede ser también cuando haya una intervención autónoma de las comunidades. Okay. Hay diferentes niveles en las comunidades, hay unas comunidades que tienen mucho tiempo de estar organizadas y es impactante pues lo que han hecho. Bueno, muchas gracias, compañero, por habernos traído toda esta información tan valiosa sobre los avances, el rol que está teniendo el nuevo FICE en la ejecución de proyectos de agua y saneamiento rural, un aspecto sumamente importante que está impulsando el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, precisamente para lo que usted decía, para reconocer, para restituir ese derecho humano que tienen los y las nicaragüenses que viven en las zonas rurales de nuestro país. A ustedes, amigos televidentes, quiero agradecerles. Gracias, compañero, por acompañarnos. Y a ustedes, amigos televidentes, gracias por haber estado con nosotros en nuestro programa desde el Parlamento. Se despide de ustedes Liz Escoto. Hasta la próxima.